La victoria está en nuestras manos. Lovetime les da la bienvenida al Dakar 2011. Argentina hace honor a su reputación. Las imágenes son de una belleza extraordinaria, como la de estos inmensos paisajes desérticos en los que solo se aventuran algunos caballos salvajes. Es el marco ideal para una carrera única. Para muchos de los pilotos aficionados que participan en el Dakar, el rally es una oportunidad para descubrir estos parajes. De otro modo, seguramente muchos de ellos no habrían hecho nunca el viaje hasta Argentina, o al menos no hasta lugares tan remotos. Algunos van incluso demasiado lejos, pues los errores son frecuentes en estas pistas sinuosas del inicio de la carrera. Más allá de las tribulaciones de los primeros espadas, también los pilotos aficionados ofrecen su dosis de dramatismo al rally. El catalán Albert Bosch, por ejemplo, sufrió lo suyo en la etapa de ayer y tuvo que ser remolcado hasta el bivaque. Mientras que los motoristas se lo pasan en grande sobre las pistas, no es este el caso de algunos coches. Los argentinos Alejandro Egui y Eduardo de la Mano han coincidido en una salida de pista. Hacemos más fuerza para arriba que tirando, me parece. Ambos han perdido el control de su vehículo exactamente en el mismo lugar, pero como vimos ayer con Robbie Gordon y su Hummer, la fuerza es el mejor aliado en estos casos. El coche aparece un poco abollado y lleno de hormigas, pero al final nada impedirá que los pilotos retomen la ruta. También los camiones tienen sus pequeños disgustos, pero en estos casos no resulta tan fácil ponerlos de nuevo sobre las seis ruedas. Vemos aquí como dos camiones socorren a un tercero en dificultades. Y aquí tenemos a Robbie Gordon, que tuvo que ser remolcado hasta el bivaque tras romperse la transmisión de su Hummer.